Está con usted esta noche Alejandro Guzmán Larralde, él es el coordinador del Gabinete Económico del Gobierno de Jalisco. Alejandro Guzmán, ¿cómo estás? Te saludo, coordinador. Hola Raúl, buenas noches, un gusto saludarte. Muchas gracias. Oye, a ver, son cuatro puntos que anuncia hoy el gobernador y quisiera abordarlos contigo, sí, sobre todo, bueno, porque tú eres parte fundamental de este tema. Se prolongan las acciones hasta el 12 de febrero. ¿Por qué? A ver, lo que primero tenemos que aclarar o definir es que las medidas actuales, este periodo que terminaba prácticamente este próximo domingo, sí ha servido para detener la aceleración o la multiplicación tanto de contagios como de hospitalizaciones y decesos. Sin embargo, no es todavía suficiente para reducir el número de contagios y hospitalizaciones que teníamos o estar en los niveles que teníamos previo a las medidas, incluso previo al periodo navideño, en donde la economía estuvo funcionando de una manera prácticamente regular. Y esto significa que no podemos echar a perder todo lo que ya se ha logrado durante estas últimas semanas. Por ello, tenemos que alargar para lograr que las curvas de contagio y las curvas de hospitalización se reduzcan a los niveles anteriores. Por supuesto que no nos gusta afectar actividad económica ni seguir manteniendo cerrados algunos de los giros que están suspendidos, pero lamentablemente tenemos que mantener estas medidas para poder lograr los objetivos de salud y que no vaya a haber un problema mayor con la capacidad hospitalaria. Bien, entonces esto obedece básicamente al incremento de contagios y de hospitalizaciones, aunque se logra, digamos, contener en esto que hasta el momento se está informando. También se habla de un nuevo plan integral, después del 12 de febrero, un plan integral para el 2021. ¿En qué va a consistir? ¿Cuál es la idea que están trabajando? Bien, el gobernador solicitó justamente a todos los integrantes de la Mesa de Salud que estas dos semanas que se mantendrán las medidas los aprovechemos para rediseñar lo que será la estrategia de atención, la estrategia de protocolos de salud, la estrategia también de reactivación económica con un nuevo enfoque. Ya este periodo de medidas de suspensión, comentó el gobernador, agotado, y necesitamos entrar ya a lo que va a ser la manera en que vamos durante este 2021 a trabajar todos, puesto que estamos tomando muchas de las medidas que ya están adoptando algunos países en el mundo. Necesitamos encontrar la manera de que regresemos a clases presenciales y todo esto justamente se va a discutir y a diseñar durante estas dos semanas para que no se genere incertidumbre respecto a lo que va a suceder una vez que se levanten las medidas después del 12 de febrero. Bien, ahora de regreso a clases, ese tipo de cosas, ahorita ni hablar, ¿verdad? No en este periodo, pero definitivamente es parte de lo que la Mesa de Salud ya va a discutir. Se van a presentar propuestas, por supuesto que se hará en conjunto con algunos de los miembros también del Gabinete Económico y de los sectores productivos, y entre todos encontraremos las formas en que poder llevar a un... Sin embargo, la primera... ahora sí que el primer objetivo que buscamos es volver a reducir los niveles de contagio y hospitalización a los niveles que estaban previo al periodo navideño. Y creemos, nos sentimos optimistas de que si ya con estos días las curvas ya no siguen creciendo, podamos empezar ya a reducir los niveles y eso va a ser muy favorable para lo que vendrá después del 12 de febrero. Hizo énfasis el gobernador Alejandro que estábamos en el peor momento, en el momento más crítico, dijo el gobernador, de esta pandemia. Sí, sin duda, porque nunca habíamos visto
el incremento de casos como empezó a suceder desde el mes de diciembre. Y la verdad, acordémonos que este virus tiene una velocidad de contagio muchísimo mayor a otros virus similares. Y esa es la razón por las cuales no podemos pensar que con medidas muy sencillas lo podíamos resolver. Ahí fue donde se tomó la decisión de tener que, sobre todo, reducir, Raúl, y creo que aquí sí tenemos que ser muy claros, lo que hemos reducido es aquellas actividades que generan cierta aglomeración y sobre todo donde no se utiliza cubrebocas. Son los giros y establecimientos pues, que más posibilidad de contagio pueden tener y esos son los que estamos nada más extendiendo. Mantenemos prácticamente el aparato productivo en funcionamiento, la industria no tiene problema, los comercios no tienen problema, los servicios básicos no tienen problema y seguimos manteniendo a las oficinas trabajando desde casa, tanto gobierno como sector privado, seguimos deteniendo aquello que se puede resolver desde casa y por supuesto la parte de entretenimiento, la parte lúdica es lo que estamos manteniendo todavía en suspensión. Los integrantes de la mesa, lo pidió el gobernador también, verificarán si hay algo que se pueda hacer en términos de lo que es activación física, pero eso lo evaluarán posteriormente los integrantes de la mesa de salud. Bien, entonces, a ver, bares, antros, salones de eventos, oficinas corporativas, oficinas de gobierno, lo que ya estás comentando, los parques, que muchas personas piensan que los parques pues es al aire libre y sin embargo está restringido en estos días su acceso, gimnasios, clubes deportivos, actividades culturales, vía recreativa, cines, teatros, museos, actividades lúdicas, casinos, plazas y espacios públicos municipales, restaurantes hasta las 10 de la noche. No se toca el tema de transporte público, que de acuerdo a estudios en el mundo, Alejandro, ese es el tema de punto de contagio muchas veces. En este caso, no se toca el tema de transporte en Jalisco. A ver, tienes razón, Raúl. Lo que sucede es que el transporte es uno de los elementos necesarios para que el aparato productivo del área metropolitana y del Estado sigan funcionando. Reducir las capacidades significaría también que ponemos en riesgo horarios, que ponemos en riesgo la capacidad de las empresas para seguir operando. Muchas de las empresas, por supuesto, que han incrementado transporte privado para asegurarse de que sus empleados tengan mejores condiciones. En otros casos no se puede y lo que hemos hecho fue escalonar horarios o definitivamente suspender actividad, como es el caso de las oficinas de gobierno. Toda esa demanda de transporte público pues ya no se tiene. Aquellos servicios y oficinas privadas también que están haciendo trabajo desde casa ya no están demandando, ya no están generando esa demanda de asiento. Por lo tanto, también ahí hay una acción y eso es parte de lo que hemos venido tratando de compensar. Que no haya saturación tampoco, pero no podemos poner en riesgo el transporte del personal a los centros de trabajo. Coordinador, por último, preguntarle, le saludo, soy Alejandra López. Hay muchísimos comentarios que hemos recibido y opiniones de las personas de la tercera edad que aseguran, bueno, están inconformes porque no los dejan entrar a las tiendas, a los supermercados, a los tiangueros, por ejemplo, no les impide nada más que tener este sistema de sanitización, el gel, el tapete, etcétera. Ellos se quejan porque en la búsqueda de adquirir sus productos de manera segura quieren pues acceder al súper. ¿No les permiten? ¿Se tomará en cuenta para estos próximos días alguna medida que les permita hacer esta compra? Mira, Alejandra, la razón de por qué se tomó esta medida es porque prácticamente el 60% de la población que se está contagiando y está llegando a los hospitales es justamente las personas que tienen de 60 años en adelante. Es la población de mayor riesgo. Yo sé que puede ser un poco incómodo, pero ahí es donde pedimos el apoyo de la sociedad en general, de familiares, de vecinos, de amigos, para que apoyen a estas personas. Parece un tema menor, parece un tema trivial, pero no lo es, porque esa es la población más vulnerable y mucho de esta población arriba de 60 años ya tiene también asuntos o temas de comorbilidad que pueden empeorar su salud en caso
que lleguen a contagiarse en cualquier lugar. Y esa es la razón por la cual lo estamos cuidando. Yo diría que esta incomodidad pues se compensa con el hecho de que les estamos ayudar, les estamos ayudando a que su salud sea mejor y a que no tenga pues, el problema de contagiarse y llegar a un hospital. Sí, somos portadores de eso que acaba de comentarte Alejandra. Incluso tenemos muchas llamadas de personas que dicen soy solo o somos puros adultos mayores, no hay forma. En algunos lugares se ha optado por horarios específicos para que solamente los adultos mayores puedan hacer sus compras. Alejandro, digo, te transmito simplemente esta preocupación de algunos sectores que me parece que sí está afectando, sobre todo en farmacias, en tiendas de conveniencia, que no se les permite la entrada a personas porque, bueno, ya se dijo hoy mismo, se está encargando los ayuntamientos que aprieten las medidas, según lo que dijo el gobernador Alejandro. A ver, Raúl, es que ese es el tema. No tenemos suficientes inspectores ni vigilantes para asegurarnos que se cumpla el hecho de que en ciertos horarios se restringe el acceso a personas arriba de 60 años. Y una vez que se hace, se genera una, yo diría, una gran cantidad de excepciones que se van desarrollando como si fuera cadenita, ¿no? Y la verdad es que preferimos ser en este momento más estrictos y preferimos solicitar que vecinos, familias, apoyen a esta población a tener que generar excepciones que nos van a generar muchos más problemas. Parece menor, parece trivial, pero no lo es. Lo que necesitamos es reducir esa movilidad y proteger sobre todo a los grupos que más hemos visto que están llegando a los hospitales y que se están contagiando. Yo sé que puede generar molestia, pero esa es la realidad. Más del 60% de los contagios y de las hospitalizaciones están en una población de 60 años para arriba y no tenemos suficientes vigilantes para asegurarnos que algunas tiendas que digan yo voy a cuidar este horario en 3 o 4 horas de la semana, que verdaderamente lo cumplan. Y eso significaría que vamos a entrar a un caos que podría echar a perder pues, buena de la disciplina y lo que hemos ganado durante estas semanas. Bien, Alejandro Guzmán, pues lo de los parques entonces queda análisis o sigue la restricción. Me confundí ahí un poco. Se está analizando, sí. Se está analizando lo que tenga que ver con activación física y sobre todo al aire libre. Lo están analizando para ver si aquí pudiera haber algo de, digamos, no tanto de excepción, sino de una reconsideración. Pero este fin de semana se va a evaluar y tendremos una posibilidad, una respuesta entre el lunes y martes de la próxima semana. Por último, déjame preguntarte, a ver, en un principio cuando empezó la pandemia el gobierno del estado pidió un préstamo, ¿sí?, para poder hacer frente a la pandemia en diversas áreas. Sin embargo, ahora que se está prolongando esto más de lo que seguramente se esperaba, ¿sí?, ¿va a haber nuevos apoyos a los sectores productivos de Jalisco? Es una excelente pregunta, Raúl. La respuesta es sí. El gobernador ya instruyó a un servidor y al gabinete económico a que aceleremos las convocatorias para poder distribuir las bolsas de apoyo que tenemos presupuestadas específicamente para los sectores más afectados que han sido los sectores cerrados. Durante la última semana hicimos algunos ajustes a las reglas de operación y a las convocatorias justamente para hacer mucho más rápido y más ágil la solicitud, la dispersión y la comprobación de lo que les vamos a solicitar para poderles dar los recursos. Pero efectivamente la alta prioridad de esos recursos van a ir enfocados a todo este tipo de sectores que han estado cerrados y que son los que tienen las mayores consecuencias, pérdidas económicas y sobre todo en desempleo. Muy bien. Alejandro Guzmán Larralde, muchas gracias por esta charla, esta entrevista. Estamos atentos, es de interés, desde luego, para el estado de Jalisco. Saludos, buenas noches. Gracias, Raúl. Alejandro, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias.